Dios Todopoderoso, tenga misericordia.
la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sion: tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados. ¿Por qué ven con sus propios ojos al Señor, que retorna a Sion? Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Al Salmo 97 vamos a responder. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Aleluya.
San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Con gran gozo, pero sobre todo con mucha fe, estamos celebrando este gran acontecimiento con el que Dios comienza a cumplir las promesas que había hecho a la humanidad de enviarle un redentor al Mesías. Esto es lo que celebramos en la Navidad. Por eso cantamos con el Salmo 77: toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera verá la salvación que viene de nuestro Dios, dice el profeta Isaías. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Lo mismo nos dice la carta a los hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas.
estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Por eso dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Por último, San Juan, en el Evangelio que escuchamos, nos dice: en el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Efectivamente, Cristo es esa palabra de Dios hecha carne. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra de Dios es el Evangelio que hemos recibido. O sea, la buena nueva de la salvación. Esta palabra que permanece para siempre ha entrado en el tiempo. Dios ha pronunciado su palabra eterna de un modo humano. Su Verbo se hizo carne. Esta es la buena noticia que le llena de alegría al mundo entero, la Navidad. Este es el anuncio que a través de los siglos llega hasta nosotros. Os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. San Juan en el Evangelio habla de oír, ver, tocar al Verbo de la vida, porque la vida humana se manifestó en Cristo. Todos nosotros, los que creemos en Cristo, estamos llamados a la comunión con Dios y a la comunión entre nosotros. Y debemos ser anunciadores de este don. Por eso, al celebrar esta fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, reavivemos nuestro encuentro personal y comunitario con Cristo, Verbo de la vida que se ha hecho visible. Y seamos sus heraldos, sus mensajeros, sus anunciadores, para que el don de la vida divina se extienda cada vez más.
como Él quiere, hasta los últimos rincones de la tierra. Hoy se nos invita a que nosotros nos llenemos de la alegría que Cristo nos viene a traer y la comuniquemos a los demás. La alegría que produce el encuentro con Cristo. Palabra de Dios presente en medio de nosotros. Palabra de Dios presente en su iglesia, que tiene como misión precisamente anunciar la palabra de Dios, porque la iglesia se funda sobre la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos, no podemos predicarnos a nosotros mismos. Lo que predicamos tiene que ser palabra de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada, su palabra eterna que se ha hecho hombre mortal. Pues así como San Juan, dejémonos también nosotros guiar por el Espíritu Santo para amar cada día más la palabra de Dios encarnada en Cristo y poder nosotros también dar un testimonio auténtico de nuestra fe. Y pidamos también hoy por este niño que va a recibir precisamente ahora en su primera comunión a Cristo sacramentado para fortalecer su fe, la fe que recibió el día de su bautismo, para que él pueda dar también testimonio de Cristo vivo con sus obras, con su palabra, con sus acciones. En este momento le pedimos que enciendan su velo y aquí en el cielo. Nos ponemos de pie. Y resucitó al tercer día según las escrituras y su
aceptable ante ti, Señor, la oblación de la presente solemnidad por la que llegó a nosotros tu benevolencia para nuestra perfecta reconciliación y nos fue concedido participar en la plenitud del culto divino por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la naturaleza humana y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso nosotros, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Anunciamos.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad para que nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos José Luis Moreno Ruiz, San Juana Mena Andrade, Emilio Ruiz Asunción López, José Luis Linares León, 18 aniversario, María del Refugio Alvarado, buen aniversario, Silvia, Juan, Fidel, Felipe y Lilia Mendoza, Josefa Camacho, Alfredo y Pedro Marientos, María Rosario Ramírez, Clemente Navarro, Luis Olmos Picho, Vicenta Peña y Jesús Arante, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de todas las almas del Santo Purgatorio, especialmente del alma sola. Admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros que te ofrecemos esta Santa Misa a la Virgen de Guadalupe. Te pedimos por este niño varón Pérez Torres, que por primera vez invitas a participar del pan de vida y el cáliz de la salvación en su primera comunión. Concédele crecer en su fe, en tu amistad y en la unión con la Iglesia. Te pedimos también por todos los sacerdotes, el padre Jorge Zárate, Anita Vallejo y familia, María Elena y Ricardo y familia, María Vidal y familia, familia Alcaraz Ortiz y Ortiz Guzmán, por todos los ausentes, por María de los Ángeles Guillén en acción de gracias, a la Virgen de Guadalupe y al Santísimo Sacramento, y por todos los enfermos. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el amor de Cristo, digamos al Padre Celestial la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz del tiempo y paz de Dios, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Levántate.
serafines al verme bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, ojo en Jesús, dentro de tus llaves, no permitas que el maligno enemigo a la hora de mi muerte, mándame a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el Salvador del mundo que hoy nos ha nacido, puesto que es el autor de nuestro nacimiento a la vida eterna, también nos haga participar de su inmortalidad, ya que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, podemos y de paz. Hoy, Señor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a las personas que en vivo estuvieron disfrutando de esta celebración religiosa de hoy, Día de la Natividad del Señor, 25 de diciembre de 2018, aquí en la parroquia de San Andrés Apóstol en Panindícuaro. Sí, aprovechando que estoy aquí, voy a presentarles unas pinturas que plasmó el maestro Arturo Estrada Hernández, oriundo de aquí de Panindícuaro, ¿sí? Nativo de aquí de Panindícuaro, el maestro Estrada. Son unas obras de los cuatro evangelistas, las cuales fueron plasmadas sobre los dinteles que están arriba de algunas puertas aquí interiores de la parroquia. Sí, vamos a acercarlos para verlos. Y pues están invitados a que, cuando tengan oportunidad de pasar aquí a la parroquia, pasen y los vean, ¿sí? Uno está precisamente aquí.
Esta pintura es San Mateo. Sí, fue plasmada por el maestro Arturo Estrada, originario de aquí de Panindícuaro, y está en la puerta de la sacristía, en el dintel, en la, se llama dintel, la parte de arriba, sí, en ese óvalo, es San Mateo. Cuando tengo oportunidad de pasar a verlo, pues aquí está. Sí, ahorita vamos a ver los otros, ¿eh? Este es San Mateo. Vamos a movernos aquí del lugar para ver la otra las pinturas que están por aquí. Chavito, te arreglo la cámara, chavarrito. Y vamos a ver la otra pintura del maestro Arturo Estrada, que está precisamente en la puerta del confesatorio. Sí, es esta que está aquí. Si no alcanzaron a captarlo, es San Marcos, otra obra del maestro Arturo Estrada, que plasmó aquí en su parroquia de donde él fue bautizado, aquí en Panindícuaro, en la parroquia de San Andrés Apóstol. Vamos a ver el otro que está aquí en nuestras espaldas y que está sobre el dintel de la puerta de la oficina del párroco. Es este. Sí, este es San Lucas. San Lucas, según la imaginación del maestro Arturo Estrada. Como podrán ver, pues es muy expresiva su pintura, porque a la mayoría de sus personajes o pues de lo que él pinta, de las formas humanas, las fisonomías, los hace con unos ojos bastante grandes, muy expresivos, ¿sí? Y también la paz, la seguridad propia que está implicando esa mirada, el conocimiento profundo de, pues en ese caso, de la religión. Sí, también está mostrando será una Biblia donde aparece, seguramente que es la Virgen María con el niño Jesús, ¿verdad? Está debajo, vamos a darle un acercamiento. Bueno, pues están invitados para cuando gusten venir aquí a la parroquia a que vean las obras del maestro Arturo Estrada Hernández, oriundo, originario de aquí de Panindícuaro, Michoacán. Ya saben que el maestro Estrada es uno de los cuatro fridos, cuatro alumnos que tuvo Frida Kahlo, la esposa de Diego Rivera. Entonces, pues ahí está la invitación. Ahorita que salgamos, vemos uno de El Faltante, que está también sobre un dintel en la puerta de lo que en su momento fue el bautisterio, sí, pero que ahora convirtieron en lo que fue un osario donde hacen unas criptas, vaya, donde se van a depositar todos los, pues las personas que fallecen y que los incineran. Sí, vamos a salirnos para verlo. Después de misa siguió lo que es este bautizo. Bueno, vamos a darnos por la orillita para no hacer ruido, con permiso.
Bueno, aprovechando que estoy aquí en la parroquia y que hay buena iluminación, voy a dirigir la cámara hacia lo que es la bóveda, la parte de arriba, para que vean ustedes la fisura que la recorre de un lado a otro. La misma fisura se está haciendo pues más ancha, en una forma longitudinal, y también transversal y en profundidad, en grosor. Entonces, esta fisura está avanzando poco a poquito, ¿verdad? Ya les he comentado bastante de esta situación. Ojalá el teléfono tenga la suficiente calidad. Ahí se alcanza a ver. Es una línea que está corriendo en toda la longitud de la bóveda. ¿Sí? Y pues yo tengo registros fotográficos en los cuales no se ve, pero ya, porque en dos ocasiones la han borrado. Pero como no se hace la corrección a fondo, pues vuelven a aparecer. ¿Sí? Aparecen nuevamente. Y pues ya saben que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Michoacán, nos condicionaron el permiso para arreglar nuestro órgano monumental, que es ese, a que primero se arregle toda esa fisura. Y tienen razón, porque la fisura pasa por encima del órgano y ahí se ramifica. Y aquí no se ve, pero por dentro del órgano está todo cuarteado, la parte de arriba. Entonces, pues ellos comentan que si no se arregla, va a estar desprendiendo materiales de la bóveda y van a caer dentro de las flautas del órgano. Que por esa razón, primero pues condicionaron lo que fue el arreglo de esa fisura. Pero como es un problema pues de mucho dinero, pues nadie le quiere entrar, ¿verdad? Y eso nos tiene nosotros detenidos para hacer pues lo de la restauración o intervención del órgano monumental. Sí, esperemos a ver qué pasa el año que entra y ojalá pues se resuelva esto. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver la pintura del maestro Arturo Estrada, la que les comenté. Esta, recuerden que aquí antes era el bautisterio, que aquí estaba la pila bautismal. Sí, recuerdan que estaba una pila grande, circular, aquí a la derecha de la entrada, es el bautisterio. Pues ya lo convirtieron en un osario donde se guardan las cajitas que contienen, pues en este caso, los restos de las personas que fallecen y que se incineran, es aquí. Sí. Vamos a hacer una toma interna. Déjenme meter la cámara para que la vean. Bueno, pues aquí vieron lo que son los espacios para las criptas. Sí, y aquí en la parte de arriba está la otra pintura Arturo Estrada, del maestro Estrada, que es esta. ¿Sí? Yo en lo personal creo, lo he dicho y lo manifiesto siempre, que para mí este es un autorretrato del maestro Estrada. Sí, está muy, muy parecido a él, incluso a él en sus tiempos de estudiante. Con Frida Kahlo y con Diego Rivera, Frida le decía el güero Estrada. Sí, y para mí que esta es quiso trascender pintándolo como autorretrato, porque está pues muy parecido a él cuando él era pues joven. Sí, y esta imagen es la de San Juan Evangelista. ¿Sí? Ahí en la parte derecha de su rostro tiene un ave, no sé qué será, si no sé qué tipo de ave, si es un águila o no sé qué tipo de ave será.
¿verdad? Pero está aquí San Juan, pintado por Arturo Estrella Hernández, maestro pintor, originario de aquí de Panindícuaro. Pues es la invitación para las personas que quieran venir a verlo directamente, tomarle algunas buenas fotos con una buena cámara. Sí, aquí lo dejó plasmado para la posteridad el maestro Estrada. Sí, quiero también hacer una invitación a las personas que anden por aquí en Panindícuaro para que vean lo que es esta mampara. Pues yo también me permití hacer la investigación, conseguí el dinero e hicimos una instalación de esa mampara informativa. Sí, aquí tiene mucha historia de lo que es la parroquia. Estamos aquí en el atrio principal de nuestra parroquia. Sí, y aquí está la mampara que me permití también investigar, conseguir el dinero para la impresión, instalarla. Sí, con la finalidad pues de que todos nuestros paisanos que nos visiten por aquí, el día que vengan, pasen por favor aquí al atrio para que le tomen una foto y se lleven esta información de lo que es la parroquia. Sí, parroquia San Andrés Apóstol. Aquí hablamos de la nomenclatura de Panindícuaro, qué significa, la ubicación geográfica, algo de historia acerca de la construcción del edificio, que no hay pues mucha, ¿verdad? También aquí habla del güero Gaspar Tena, el primer párroco de Panindícuaro. Sí, y aquí en este otro espacio tiene lo que son las características de su arquitectura, cómo se llaman cada una de las formas que la conforman. Es muy interesante pues saber que, por ejemplo, esta parte de abajo de la torre, esta de aquí, esa parte, ¿sí? Dice, el campanario se levanta sobre un cubo de sillería de cantera roja con un pedestal, eso se llama cubo de sillería de cantera roja con un pedestal. Y luego también aquí está explicado que esta parte aquí de la orilla, son sus paramentos, son totalmente lisos, salvo las esquinas donde aparecen contrafuertes y mulados con acabado almohadillado. Toda esa información arquitectónica nos la otorgó el arquitecto Genaro Gómez. ¿Verdad? Pues el arquitecto sabe todos los nombres de la conformación de la arquitectura que tiene la torre. Ya ven que la torre tiene pues un diseño, para mí, muy bonito, muy armonioso. ¿Sí? Y por aquí está, pueden pasar a verlo, a leerlo, y para que sepan cómo se llaman cada uno de los elementos que conforman los tres cuerpos del campanario. Nada más que pues, los elementos ya están destruyéndolo, ya están entrando en una etapa de destrucción. Ya el sol acaba pues todos los elementos, la humedad, pero todavía tiene algo de lectura visible. ¿Sí? Aquí también tiene lo que es las características físicas de lo que es la parroquia, ¿sí? Las medidas físicas, la altura, lo ancho, la profundidad, ¿sí? Y también tiene una biografía de Gaspar Tena Magaña, que fue él, ¿sí? Con muchas de las cosas que hizo aquí para la parroquia. ¿Sí? Vamos a tener que conseguir otros patrocinadores para hacer el cambio de este material y que pues siempre tenga presencia, que no caiga en un estado de abandono y que sea pues feo, porque es importante que la presencia de la información siempre sea visible y que tenga pues calidad. Bueno, pues les agradezco mucho a todos ustedes, una vez más a las personas que nos siguieron en vivo durante esta transmisión de esta celebración religiosa, de esta misa de hoy. Disculpe por el día. Bueno, total, es día de Navidad, 25 de diciembre, ¿verdad? Les agradezco mucho, muy amables. Y por ahí, por favor, compartan la transmisión esta para pues que más gente interesada que no ha tenido oportunidad de estar presenciando en sitio una misa aquí en Panindícuaro, pues que la vean. Sí, una misa muy, pues con mucho detalle, muy amigable, muy bien que la da el padre Leopoldo Maldonado. Pues como podrán ver, ¿cómo está, señor Díaz? Podrán ver, está la plaza demasiado tranquila después de el refuego de la pachanga de ayer, el día 24. Sí, ya poco a poco está reviviendo la gente.
con esas crudotas y esas desveladonas que se avientan. Pero en fin, de verdad, pues muchas gracias a todos, muy amables, y a ver qué sale posteriormente para continuar transmitiéndoles. Bueno, con esta imagen les agradezco, buenas tardes. Ah, perdón, se va a comentar las que transmitió para ustedes en Facebook, en Internet, en la plataforma de Facebook, en Internet, en su portal Órgano Monumental Panindícuaro, su amigo y servidor Wilmer Loya. Gracias, buenas tardes.